Está bien, bueno, yo estoy bien. Estos que me están insultando ahora, que me están diciendo hijo de puta. El puñetazo del odio, absolutamente inaceptable, impresentable. El puñetazo de la vergüenza. Entre economía tendrá su línea editorial, que compartirán o no los catalanes. Pero una agresión de este tipo es inaceptable, absolutamente reprobable. Ignacio Escolar. A mí también me parece reprobable completamente este puñetazo, solo primero. Y luego, sobre lo ocurrido, yo creo que más allá de pequeños incidentes violentos como este, que es un incidente violento que acabamos de ver, en general la jornada ha sido bastante más tranquila de lo que muchos pronosticaban, bastante más. Se están uniendo de detrás para echarnos de nuevo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Solo queremos informar, efectivamente. ¿Qué hace hoy gente en un día laboral? Pues nada. Vienen por ti. No lo toques. Estamos trabajando, por favor, estamos trabajando. Por favor. Está bien, bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien. Al final, lo que se demuestra es que efectivamente estos que me están insultando ahora, que me están diciendo hijo de puta, que no tenían nada más que hacer que golpearnos. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. Es un montaje. Vale. Vale, vente Raúl, porque esto es lo que hay, esta es la gente, ¿eh? Claro, es un montaje, ¿no? Son dos y gracias a los otros no han seguido, ¿eh? ¿Eh? ¿Gracias a quién no han seguido? Gracias a los que los han separado. ¿Pero usted está contento con lo que ha visto ahora mismo? Claro que no estoy contento, pero si venís a provocar... Venimos a provocar. Hay gente que no tiene autocontrol. Escúchame, cuando el Consejo de Ministros viene aquí, viene a provocar, cuando Ciudadanos viene a provocar, cuando yo vengo a provocar, todo es provocar. Todo lo que no sea CDR es provocar. ¿Eh? O sea, todo lo que no sea que nos partáis la cara es provocar. ¿Eh? Es ketchup, ¿no? Es ketchup. Bueno, pues así... Así. Ahí tenemos la conexión. Vale, o sea, usted dice que yo vengo a provocar y me regala un croissant. Me regala un croissant en señal de pau. En señal de pau. Claro, home. Aquí vemos a la policía cómo se ha ido mientras a mí me parten la cara. Me imagino que la policía municipal no me va a reventar, así que voy a preguntarles... ¿Por qué no han venido a protegernos cuando estamos tratando de ejercer nuestro derecho a la libertad de prensa? ¡Buenos días, agentes! ¡Buenos días, agentes! Es que cada vez se van ustedes más lejos. Agentes, me acaban de partir la cara. Me acaban de partir la cara los CDRs. Y ustedes se están yendo. ¿No van a proteger a la prensa? ¿No creen en la libertad de prensa o solo están con los independentistas? Agente, me acaban de partir la cara. Vaya a poner denuncia. Voy a poner denuncia. Agente, ¿no me van a proteger ustedes, agentes? Tiene una ambulancia, una 3-4 a Plaza Quinaona por el periodista de Intereconomía que ha sido agredido. Ah, y entonces, ¿usted sabe que he sido agredido y por qué no me protegen? Yo no le he visto a usted si le estoy gritándoles. ¿Está usted abajo? No. ¿Y se mete abajo en una manifestación que corre peligro? Ah, que corre peligro. Usted ha de dar la medida de comunicación... Pero con seguridad para usted mismo. Le he pedido una ambulancia, guarde aquí que le atendió. Y yo le he pedido que me protejan, ¿por qué se van? No, pero ¿por qué? Ustedes estaban ahí en el semáforo, tienen miedo a los usted no le he visto que le han agredido. Si está no en medio, visto, no estoy haciendo una entrevista. No lo ha visto. Eso es lo que hace ahora mismo el separatismo, no ver y decir, apreteu, FV de apretar. ¿Qué? Hacer preguntas. Dentro de una manifestación que es contraria a usted... A su política, por así decirlo. Usted va a hablar de política como policía. No, ya lo está haciendo. Señor. Le ya lo está ahí haciendo. Que espere una ambulancia. ¿Sabe lo que pasa? Que yo he hecho mi trabajo y usted no está haciendo el suyo. ¿Quiere ser atendido por una ambulancia? Sí, usted la ha llamado. La he llamado. Sí, pero es que la ambulancia va a hacer su trabajo y el que no ha hecho su trabajo es usted.
Porque se ha venido aquí atrás mientras esos... No, yo no me he ido a ningún lado. Yo me quedo en el punto que a mí me han ordenado quedarme. Usted se ha metido en medio de una manifestación sin avisar a nadie. Al final es esto. Claro, yo me he metido con la prensa. Pues ya está. Nos ha requerido que le acompañemos. Entonces está bien que me peguen. Que yo no le he visto que a usted le han pegado, señor. Pero está justificando que me peguen los CDRs. Que yo no le estoy justificando nada. Eso lo está diciendo usted. Yo no le he dicho a usted que se meta en ninguna manifestación. Usted ha bajado y se ha metido. No nos ha dicho ni que bajaba. Con lo cual usted asume riesgo como profesional. ¿Me puede usted acompañar? Quiero ejercer mi derecho. ¿Se puede usted quedar aquí, que viene la ambulancia? Sí, te oigo, Gonzalo. ¿Me puede usted acompañar? No haga política conmigo ni haga prensa conmigo. Por favor, se espera, por favor, que venga ¿Me la puede usted acompañar? ¿Se puede esperar? Acompáñeme, por favor, agente. ¿Eh? ¿Usted está viendo la agresión? Sí, tú ibas provocando. Ah, yo iba provocando. Sí. Tú también has pegado a quien te han agredido. Yo he pegado, sí. Vale, gracias, señor. Yo no puedo discutir con alguien que es... Agente, ¿me pueden acompañar? ¿Me pueden acompañar? Quiero hacer mi trabajo. ¿Me pueden acompañar?